Hola amigos de Modo Deporte, este sería el 11 titular que mandaría Mauro Ojeda ante Pachuca por la jornada 4 del torneo Clausura Liga MX 2023, con Tapia en el arco. Manzanares, Mendoza y Gularte serán los tres de fondo. En el medio campo arrancaría Sierra, Perlaza, Gómez y Lertora, y en el ataque estaría Barrera, Sepúlveda y Zambeso. Por su lado, el equipo del técnico Guillermo Almada comenzaría con Moreno en el arco. Rodríguez, Barreto, Cabral y Castillo conformarían la línea defensiva. En el medio sector estarían Estroza, Montiel, Sánchez y Teráns. Y en el ataque tendríamos a De La Rosa y Di Llorio. Este partido se desarrollará en el Estadio La Corregidora este 20 de agosto a las 8 y 6 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita, que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.